gracias por acudir a esta convocatoria que os hemos hecho personalmente uno a uno a cada pensionista de Pedrera. Me alegra ver que los hombres y las mujeres de nuestro pueblo pues se preocupan por sus intereses y por sus derechos y salen a la calle a reclamarlos e informarse de cuáles son. Me alegra aún más ver que hay tantas mujeres, porque eso es un signo de que se está fomentando y potenciando el papel de la mujer en la sociedad, que está un poco relegado y que tan importante y tan necesario consideramos. Ya que estamos aquí emplazados, quería aprovechar también para despedir a la directiva de la Asociación de Pensionistas Hispali, que recientemente ha dejado el cargo, reconocer su labor durante todos estos años y aprovechar también para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la directiva. Me alegra también saber que contamos con ellos y que seguro que van a dar nuevos aires a esta asociación y van a trabajar tal y como todos y todas se merecen. Y sin desviarme ya más del tema, como ya sabéis, desde 2013 el gobierno del Partido Popular inició una reforma en el sistema de pensiones públicas que ha ido madurando a lo largo de los años y que tendrá su fin y su puesta en marcha en el próximo año 2019. Las medidas más importantes que pretende esta reforma pues es el aumento de la edad de jubilación y la implantación de un factor que lo que hace es disminuir en una proporción directamente proporcional el importe de vuestras pensiones a lo largo de los años. Se cree y se ha estudiado económicamente que las pensiones irán disminuyendo en un 20, en un 30% a medida que este factor se vaya aplicando y que va a hacerse a partir de enero de 2019. Todo aquel que empiece a cobrar la pensión a partir de este año pues sufrirá esta reforma. Por ello, queremos contar hoy aquí con una persona que nos explique esto con términos más específicos y con mayores conocimientos, por supuesto, que tengo yo. Y también queremos reivindicar que estamos en contra de esta reforma. Además de estas dos medidas, también estamos en contra del índice de revalorización de las pensiones, que lo que hace es que congela el aumento anual en un 0,25%, cuando el índice de inflación es del 1,5%. Por eso nuestros pensionistas y nuestras pensionistas pierden un 1,25% de su pensión. Sin demorarme más, os presento a Antonio Rodrigo Torrijos, que es un sindicalista y político sevillano, muy conocido por su labor como teniente de alcalde en la ciudad de Sevilla entre los años 2007 y 2011. Fue fundador del sindicato Comisiones Obreras en la clandestinidad y su labor siempre ha estado vinculada a la defensa de los derechos laborales, sociales y económicos del sector más vulnerable de la sociedad sevillana. Como político, ha formado parte de las direcciones locales y regionales del Partido Comunista y posteriormente de Izquierda Unida. En la actualidad, Antonio Rodrigo Torrijos sigue colaborando con los movimientos sociales de la ciudad y continúa defendiendo los derechos de los sectores más vulnerables. Además, de la Dirección Provincial de Izquierda Unida, participa en las Marchas de la Dignidad, convocante de las movilizaciones del próximo 28 de febrero y es miembro de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Sevilla. Un aplauso para él. Bien, amigos y amigas, buenos días. Voy a hablar despacio y tranquilo porque estoy algo afónico, consecuencia de la cantidad de actos que venimos haciendo en este momento alrededor del problema de las pensiones, ¿no? En primer lugar, si me lo permitís, un abrazo y un agradecimiento especial al alcalde, al compañero y amigo Antonio Nogales, por habernos invitado a explicar en este pueblo, ante una audiencia tan numerosa, un problema que va a ser, en mi opinión, el problema de los próximos meses, de los próximos años, el problema central de este país. Mirad, amigos y amigas, desde un punto de vista de la consideración que el neoliberalismo
hace de los servicios públicos y de los servicios sociales y de los derechos adquiridos, y digo neoliberalismo por aceptar un discurso y un término que es moderno, pero que en mi opinión ni es nuevo, ni es liberal, es el viejo capitalismo de toda la vida, considera el sistema como tal la necesidad de establecer siempre un factor de negocio, una política de negocio con los derechos adquiridos, con los derechos sociales, con los derechos universales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Este capitalismo viejo, que llaman neoliberalismo, lo ha intentado y lo ha conseguido en parte con el servicio, con los servicios de salud, de sanidad, con la sanidad pública. Ha ido generando lentamente, a través de reducir presupuestos, a través de utilizar el concepto de crisis, que es un falso concepto, es una estafa que se ha utilizado a través de meter miedo a la sociedad para que aceptemos sin conflicto social los recortes y los derechos que hemos perdido. Pues bien, en sanidad lo ha conseguido establecer la introducción de los servicios privados de sanidad, de salud. De tal manera que, dejando de invertir en la sanidad pública, dejando de estimular la sanidad pública a niveles sociológicos, a niveles de estímulo, pues ha ido abriendo una brecha para que la gente, ante las colas en los servicios de salud, ante la masificación de los servicios de urgencia, pues de manera natural desvíe parte de sus ahorros para hacerse un complemento de salud privada. Y esto se ha abierto camino. Utilizan la salud como un negocio. Y en parte lo han conseguido. Lo han conseguido también en la enseñanza pública a través de deteriorar el carácter público de la enseñanza para introducir el factor de la enseñanza privada. Y también lo han hecho con los servicios sociales a través de la privatización de sectores importantes de la ley de dependencia. Pues bien, después del gran boom inmobiliario y la estafa inmobiliaria que generó una serie de recursos importantísimos para el sistema y para los que detentan la propiedad de los bienes de producción, el sistema ha dado un giro y ha considerado, amigos y amigas, que el nuevo nicho de negocio donde hay que poner el énfasis es precisamente en las pensiones públicas. De tal manera, os voy a dar algunas cifras, sin cansaros mucho con ellas, para que entendamos todos bien por qué. ¿Sabéis cuánto mueve las pensiones públicas en España cada año? Pues alrededor de 125, 126 mil millones de euros, entre 8 mil y 9 mil millones de euros mensuales, también con las pagas extraordinarias, que son otros 8 o 9 mil millones de euros aproximadamente siempre, total unos 126 mil millones de euros. Y han puesto el ojo en ese nicho de negocio. Tener en cuenta que el hecho, yo también ya soy pensionista, el hecho de que hayamos adquirido derecho a una pensión pública no es un regalo del sistema. Nadie nos regaló nada, como decía Marcelino Camacho, todo lo tuvimos que conquistar. Y nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros también, hemos conquistado el derecho universal a, después de la vida activa en el trabajo, tener derecho a una pensión digna, a una pensión universal. Pues sobre la base de este derecho han puesto el ojo en él y han dicho: vamos a establecer un negocio con las pensiones públicas. ¿Cómo lo hacen? Voy a daros algunas claves. A través de una nueva cultura, de un nuevo discurso, un nuevo relato, que se sustenta básicamente en el miedo. Como siempre hacen, en el miedo. Primero era: si viene la izquierda y gobierna, os quitan las pensiones. Segundo es la carta que habéis recibido de la ministra Fátima Báñez, que no se sabe de qué es ministra, porque dice que es de empleo, pero tal como está el patio, debe de ser de otra cosa. Que habéis recibido esa carta en la que dice, sin sonrojo y sin rubor, que gracias al Partido Popular
se mantiene el poder de adquisición, el poder adquisitivo de las pensiones. ¿La habéis recibido en vuestras casas? Todos. Sin rubor lo dicen. Decía la compañera que efectivamente nos suben el 0,25%. Pero el 0,25% no es equiparable en ningún caso ni al IPC, al índice de precios al consumo, que ha sido el 1,9, si me permites, compañera, no el 1,5, el 1,9, ni tampoco se corresponde con las enormes subidas que estamos manteniendo en servicios esenciales para la comunidad, como el gas o la luz, la electricidad, que suele ser del 7, del 8, del 9, hasta del 10%. Por tanto, lo hacen a través del engaño y metiendo miedo. ¿Qué miedo? Y aquí es donde yo quiero pararme dos o tres minutos para explicarlo. ¿En qué consiste el miedo? Pues consiste básicamente en que empiezan a través de una gran campaña ideológica, vía medios de comunicación, las televisiones, las radios, los periódicos, a vender el siguiente producto. Las pensiones tal como están no se pueden sostener. No se pueden sostener, y lo dicen tertulianos, gente que sabe, profesores. Si esculcáis un poquito en la historia de cada uno de ellos, yo lo he hecho, la mayoría, el 90% de ellos, son asalariados o bien de las aseguradoras o bien del sector financiero de este país. Son gente comprada. Y claro, han establecido la centralidad de un relato que consiste en que las pensiones no son viables, no se pueden sostener, que si necesitan 2,5 trabajadores en activo por pensionista, que si resulta que la edad de jubilación la edad de vida se está alargando y por tanto no es rentable, empiezan a vender esta moto. Y esta moto, desgraciadamente, y sálvese el que pueda, les da resultado siempre. Nos asustamos. Tenemos una especie de naturaleza intrínseca, conservadora, y nos asustamos. ¿Y qué es lo que está empezando a pasar? Pues está empezando a pasar que mucha gente dice, bueno, como las pensiones no van a poder ser, ¿qué es lo que hago? Pues contrato un complemento privado, un fondo privado de pensión. Y saco eso que dice Celia Villalobos, 2 euritos diarios del café, que me lo quito para ponerlo en una huchita para tener dentro de 30 o 40 años o 25 años una pensión digna, porque no va a haber dinero para las pensiones. Ese es el discurso, el relato central del asunto. Pero observar la maldad, la intrínseca maldad que tiene este sistema, que le importa al ser humano un comino, un comino. Primero, habíamos conquistado todos y todas, habíamos conquistado lo que se llamó el Fondo de Reserva de Pensiones, que era una cantidad que se daba públicamente para mantener una hucha, permitidme el término, de dinero que permitiera en algún momento concreto solventar la liquidez, si la hubiera en el futuro, del pago de las pensiones. En 2011, amigos y amigas, estaba en 66.850 millones de euros. Como no me han puesto la trin, no lo sé de memoria, pero me puedo equivocar en un millón arriba, un millón abajo. 66.800 millones. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno tan preocupado por la gente y por nuestro futuro? Pues lo que ha ido haciendo es coger ese dinero en el marco de la crisis estafa para generar fondos de inversión que para colmo le han salido mal y lo ha perdido. Ha ido sacando de la hucha el dinero de tal manera que en 5 años... cerca de 67.000 millones de euros que teníamos en la hucha se ha quedado ya en este mes a cero. No hay dinero en el fondo de reserva, no hay dinero en la hucha de pensiones. Y además, para colmo, después de haberlo robado, lo utilizan diciendo que es que tampoco hay dinero ya en la hucha, como si usted hubiese sido el que se lo llevó. Por poner un ejemplo, ¿no? Segundo tema,
plantean ese miedo sobre la base de que estamos viviendo más. Es como si, y mirad, esto tiene una importancia incluso en la cultura judeocristiana, no tan solo en la sociología civil, sino en la propia cultura judeocristiana, tiene su gravedad ética. Es que hemos conquistado, amigos y amigas, hemos conquistado el derecho a vivir más y mejor. No tenemos que pedir perdón por haber conseguido lo que Marcelino también hablaba de revolución científico-técnica en la medicina. El hecho de que haya mejores medios son una conquista de la humanidad, de nosotros. Pues bien, como vivimos más, se inventan lo que ha dicho muy bien la compañera, el factor de sostenibilidad. ¿Y esto qué es? Pues esto es un engendro que se han inventado, amigos y amigas, que consiste básicamente en lo siguiente. Como vivimos más, pues resulta que hay que conseguir un factor que identifique la percepción que cobramos de la pensión con el tiempo de expectativa de vida. Es decir, en Román Paladino, y para que nos entendamos aquí los castizos, nos van a reducir a partir del 1 de enero de 2019, el 1 de enero del año que viene, nos van a reducir una vez más la pensión. Porque vivimos más. Pero además, amigos y amigas, establecen reformas laborales. Por cierto, yo creo que hay que hacer, si me lo permite el alcalde, hay que hacer pedagogos. Yo quiero ser respetuoso, aunque tengo mi ideología y no la oculto, y mi compromiso partidario y político y no lo oculto, pero quiero ser pedagógico y además ecuánime, que no neutral, ecuánime. Es verdad que la consecuencia de la ampliación de 65 a 67 años de la edad de jubilación progresivamente es consecuencia de una brutal reforma del Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular ha adelantado, se estaba previendo el factor de sostenibilidad que he explicado anteriormente para el 2020, pero es verdad que lo ha adelantado para el 2022, pero es verdad que lo ha adelantado al 19, al enero del 19, el Partido Popular. Pero no hay que olvidar, y lo digo sin acritud y sin sectarismo alguno, sino simplemente pedagógicamente, no hay que olvidar que antes de la reforma del 2013, tan lesiva para nuestros intereses, hubo otra reforma del 2011. Y esta la hizo el PSOE. La hizo el señor Zapatero. Que es la que abrió las puertas, menos brutalmente que el Partido Popular. Pero abrió la puerta o el postillo, abrió el postigo, perdón, a la apertura después de que llegaran los bárbaros y los salvajes e hicieran la barbaridad que estoy contando, ¿no? Por tanto, hay dos reformas. La reforma del 2011 y la reforma del 2013. Pero además están las reformas laborales. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que en España se ha instalado de una manera brutal y acrítica, no nos damos ni cuenta, han hecho una especie de regreso brutal al siglo XIX. Y es que se han introducido reformas laborales que han conducido a la precarización del llamado mercado de trabajo. ¿Y esto qué es? Pues mirad, amigas y amigos, seguramente que todas o casi todas y todos tenéis familias al respecto. Chavales más preparados que nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, más preparados que nosotros, están trabajando cuatro horas, perdón, contratan por cuatro horas el que la tiene y trabaja ocho. Y cuando hace 10 años, recordáis, hablábamos de los mileuristas y decíamos escandalizados, es que la gente no gana ni 1.000 euros. Ahora el que gana 1.000 euros se puede dar con un canto en los dientes. ¿O es mentira? Pues a través de esa precarización del llamado mercado de trabajo, que a mí no me gusta llamarle mercado, porque no somos animales, pero bueno, por entendernos, pues han introducido un factor económico brutal. ¿Y qué está sucediendo? ¿Sabéis cuánto cuestan los salarios de este país globalmente por año? Aproximadamente 550.000 millones de euros. En el 2010,
costaba del PIB 557 mil millones de euros los salarios de este país. En 2017 se supone que con 2 millones de personas trabajando más, ¿sabéis cuánto pagan los salarios del PIB? 557 mil millones. Lo mismo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que cotizamos menos aunque trabajemos más. Porque la precarización y la reducción brutal de salarios hace que la gente cotice menos. Con lo cual, abriendo, ahora explicaré esto también, que es otra trampa, abriendo más empleo, pagamos lo mismo en cotizaciones. Y esto redunda en la financiación de la seguridad social y, por tanto, en la financiación del sistema público de pensiones. A su vez, ¿qué está sucediendo? Pues que, además de reducir esto porque cotizamos menos, el gobierno, y aquí hay un espíritu de clase que ya me encantaría a mí, que el pueblo de este país tuviera el mismo sentido de clase que tiene el enemigo o el adversario, ya me encantaría a mí. Sucede lo siguiente, que el gobierno saca dinero para financiar y subvencionar la contratación de los empresarios, lo que llaman las tarifas planas, y para favorecer a los empresarios también en el decurso de la empresa. Es decir, un empresariado que se rige por un principio básico, que es lo tuyo es mío y lo mío es mío. Es decir, yo pongo una empresa, doy trabajo, amenazo con un ERE o un expediente de crisis y tú me ayudas y me financias. Redondito. Pues bien, esa cantidad de dinero también se detrae de la seguridad social. Las ayuda a los empresarios. De tal manera que van conduciendo entre el discurso del miedo, que es ideológico, y la práctica de medidas antieconómicas para hacer insostenible el sistema público de pensiones, van abriéndole espacio en nuestra cabeza a que o compramos un seguro privado de pensión o la cagamos, perdón por la expresión. Ese es el núcleo central del asunto. La distinta situación, o lo contrario, ¿es rentable, es factible en términos económicos el sistema público de pensiones? Que nos están diciendo que no. Yo digo, humildemente, modestamente, que es mentira. Es fiable y es rentable y es posible financieramente tener el sistema público de pensiones. Lo que hay que tener es voluntad política para hacer medidas que se garantice eso. La voluntad política. Os pongo un ejemplo que a lo mejor, como los judeocristianos, es una parábola que no viene al caso. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el gobierno de la ciudad de Sevilla, me empeñé en poner un bonobús gratuito, bonobús solidario se llamaba, para los parados de la ciudad. Y me decían, es que eso cuesta dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues del presupuesto. Lo que iba a una cosa va ahora a los otros, así de sencillo. Era el mismo dinero. Pero había voluntad política de ayudar a nuestra clase desde el gobierno de Izquierda Unida en la ciudad de Sevilla. Y destinamos dinero para pagar a los parados el desplazamiento gratuito mientras estuviese parado en una serie de condiciones, en una medida que no se conoce en España. Por pongo ese ejemplo, ¿no? Pues lo mismo ahora. Mirad, ¿sabéis cuánto ha costado rescatar la banca en España? 60 mil millones de euros. Por cierto, nos dijeron que no iba a costar ni un duro, y no pasa nada. ¿Sabéis que ahora el señor Trump, a través del Pacto del Atlántico Norte, la OTAN, ha pedido al gobierno de España que aumente un 2% más del presupuesto el gasto en defensa? ¿Sabéis cuánto dinero es eso? 80 mil millones de euros. Al año. Lo mismo podrían hacer. Vamos a establecer vía presupuesto, vía transferencia presupuestaria, una cantidad de 40, 30 mil, 25 o 50 mil millones de euros para garantizar el sistema público de pensiones. ¿Por qué no lo hacen? Porque trabajan para los suyos. Mientras que nosotros estamos despistados. Sálvese el que se salve.
hay recursos para mantener el carácter público del sistema de pensiones, absolutamente en este país. Incluso si me apuráis, sin hacer medidas excepcionales, simplemente determinando dónde está escrito. Voy a ser también muy respetuoso, insisto, para no molestar a nadie. ¿Por qué se aumenta y nadie discute el presupuesto de defensa? Nadie lo discute. Ni siquiera está en el debate nacional. Nadie lo discute. ¿Qué hacen falta 10.000 millones este año más? Sin problema. ¿Por qué las pensiones no? Todavía siendo más respetuoso, pero con pedagogía, y respetando a quien considere lo contrario o se moleste, 11.000 millones de euros se lleva la Iglesia Católica todos los años. Yo no digo que se le quite, digo que se lleva 11.000 millones de euros de todos nosotros. Es voluntad política. ¿Por qué no hay voluntad política para financiar las pensiones? Sin hacer medidas excepcionales. Pero digo más, vamos a hacer algunas medidas excepcionales. Izquierda Unida, yo, y la gente que nos movemos en esto, las tenemos. Y las hemos presentado a través de una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados, iniciativa que ha paralizado el Partido Popular y Ciudadanos, por cierto. Cierro paréntesis. Vamos a la política fiscal. Mirad, amigos y amigas, ¿cuánto pagáis vosotros, habéis pagado, o los que estáis aquí que no sois pensionistas, después diré un minuto más eso? ¿Cuánto habéis pagado durante vuestra vida laboral por IRPF? ¿El 12, el 15, el 18, el 20 o no? Sí. Bueno, pues se hace una ley fiscal que se permite una amnistía fiscal para la gente que se ha llevado el dinero, los patriotas, los que quieren a este país, adoran a España, una grande y libre. Los patriotas que tanto quieren a España, pero que tienen el dinero en Suiza, o en los fondos fiscales, o en la SICA, se llevaron el dinero. Hacen una amnistía fiscal. Nosotros pagamos en el IRPF entre el 15 y el 20%, por poner un ejemplo. Pues esas sociedades opacas, cuando han traído el dinero a España, le ha puesto el gobierno el 1%. ¿Por qué? Solamente que le hubiera puesto la media de lo que pagamos los trabajadores por cuenta ajena, hubieran significado cerca de 18.000 millones de euros anuales. Por tanto, quiero y me interesa mucho afirmar argumentadamente, alejado de cualquier posición populista o precipitada, que es falso que no haya recursos para mantener el sistema público de pensiones. Lo que quieren es destrozarlo para que con nuestros recursos y nuestros derechos conquistados tengan ellos un negocio nuevo después del boom inmobiliario que se les ha ido un poco al garete. Entre otras. Segundo tema, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos una tabla reivindicativa básica que tiene tres apartados, uno legal, otro social y otro económico. El primer dato, compañeros y compañeras, es instalarnos en la cabeza que no estamos hablando de un regalo que nos están haciendo, sino de un derecho que hemos conquistado. Reitero, esto es muy importante. De tal forma que volvamos a introducir en la Constitución Española el derecho universal a una pensión. Existe el artículo 50 que lo recoge. Pero en esta Constitución, aquellos apartados o artículos que hablan del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo o del derecho a la pensión, se lo pasan por el forro de la oreja. Mientras que otros derechos recogidos o deberes en la Constitución son los centrales. Pues esa reivindicación central es recuperar el carácter universal como derecho constitucional, que para eso lo conquistamos, de la pensión. Segundo tema, hay que lograr
y está en la plataforma reivindicativa que estamos defendiendo, que haya una pensión mínima de 1.080 euros, que no es una cifra aleatoria que nos hayamos inventado. Está sustentado en criterios de la Carta Social Europea, que recoge claramente que esos son los mínimos vitales para que una persona pueda vivir con dignidad en nuestro país. En tercer lugar, hay que acabar con esa maniobra de índice de recuperación del 0,25% que decía muy bien y brillantemente la compañera concejal. Porque eso, ¿por dónde surge? Pues surge de un acuerdo, sálvese el que pueda, con responsabilidades políticas de varios, no de uno, en el que se acuerda que, como si la seguridad social ingresa menos dinero del que gasta, pues entonces se va a poner el 0,25%, como mínimo, o sea, como máximo, perdón. Y nos dan el 0,25 todos los años, por la cara, por la cara. Que es lo que ha pasado este año también. Un 0,25 que en el fondo es una política de recorte, perdemos capacidad de consumo. En una sociedad civil española, después de la crisis de estafa en la que los pensionistas somos un factor de sostenibilidad de la familia en su conjunto, ayudando a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los primos, a los vecinos, ¿o es mentira? Es más, si no existiéramos, es una hipótesis absolutamente imposible, si no existiéramos, la estafa crisis hubiese sido brutal en este país. Hemos sido el factor, el colchón amortiguador de un conflicto enorme en este país para millones de jóvenes que han sido desahuciados, que están parados, que no cobran, que no se pueden independizar, ¿o es mentira? Pues en ese marco hay posibilidades, 1.080 euros. Hay que acabar con las dos reformas laborales y las dos reformas de pensiones. Y me diréis, bueno, esto es como un discurso, es un sueño. Pues no es un sueño, no es un sueño. Aunque habrá que recordar a Nelson Mandela, ¿no? O habrá que recordar a Luther King, ¿no? Cuando decía Luther King, sueño, en aquel famoso meeting que dio, ¿no? Sueño que algún día mi hija podrá ir en el autobús con un, al colegio con un niño blanco. Y aquello era imposible. Y se consiguió. Otro sueño, no tan lejano. Aquí estáis personas que tenéis ya más de 18 años. Era imposible que habláramos aquí libremente en una plaza como esta, no hace mucho, hace 40 y tantos años, cuando peleábamos por la libertad y por la amnistía y por la democracia, y lo conseguimos, ¿o no? Con muchas limitaciones, pero lo conseguimos. ¿Cómo que un sueño? Mirad, amigos y amigas, ¿sabéis cuántos somos? Es que muchas veces no sabemos ni esto. Somos 9 millones... 657.900 pensionistas en este país a noviembre del año pasado. Ya somos más. 9.600.000. ¿Qué fuerza no tendría esto si nos pusiésemos de acuerdo sencillamente para poner o quitar gobiernos? Pero somos rehenes y víctimas del miedo. ¡Ay, que nos lo van a quitar! Virgencita Santa, que me quede como estoy. Ande yo caliente, ríase don Vicente. Menos mal que me han quitado no más que 10, me podrían haber quitado 20. ¿O no? Pues si tomáramos conciencia de nuestro poder, de nuestra fuerza, pondríamos y quitábamos un gobierno. ¿Y para qué quitar un gobierno y poner otro? Pues muy sencillo, para la voluntad política. Porque la voluntad política se expresa dándole a los botoncitos en el Congreso de los Diputados. No es lo mismo darle en uno que en otro. Si tú dices, vamos a establecer un fondo de pensiones financiado vía presupuestos generales del Estado en 60.000 millones de euros, votos a favor, votos en contra. Si somos más, votos a favor. Y lo conseguimos. Igual que hacen ellos. Ellos hacen una amnistía fiscal porque le dan al botoncito. Ellos hacen una determinada política fiscal porque le dan al botoncito.
Ellos crean el factor de sostenibilidad porque le dan al botoncito. Y claro, nosotros somos menos. Para darle al botoncito le damos, pero perdemos. Pero perdemos. Tenemos, por tanto, plataforma. Tenemos la razón. La razón económica. No tan solo la razón ética. La razón económica es que en el momento, como esto no lo paremos, la actividad económica se va a resentir porque el poder de consumo se reduce. Y al reducirse el poder de consumo, se reduce la actividad económica. Y por tanto se deteriora la riqueza común. Incluso desde la lógica del capitalismo, no tan solo de la óptica del socialismo, sino desde la óptica del capitalismo. Tenemos eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Dos cosas. Organización. Y ya nos estamos organizando a nivel de España. Existe una cosa que ha surgido por ahí, no lo cuento ahora, que se llama Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, donde estamos mucha gente, entre ellas yo. Y estamos organizando la pedagogía del debate social para que la gente se enfrente a la mentira que nos venden con la caja tonta. Y como decía Alfonso Guerra, yo cambio 50 mítines por 2 minutos de televisión. Es que con 2 minutos de televisión nos engañan absolutamente. Y acabamos haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Pues bien, para hacer pedagogía existe la coordinadora. En Sevilla la plataforma sevillana en defensa de las pensiones públicas. Mañana, en toda España, 60 ciudades y un montón de comarcas y pueblos, aquí en Sevilla capital, en Lebrija y en Écija, otros van ahí a Sevilla a las 10:30 en la Plaza Nueva, vamos a hacer una concentración contra la miserable subida del 0,25% y en defensa del sistema público de pensiones. Y ya nos estamos movilizando en toda España. Por tanto, organización y movilización. Alguien dirá, pero esto es la receta de siempre, es que no nos queda otra. Es que nosotros no conseguimos nunca un regalo, todo lo que tenemos lo hemos conquistado, no nos han regalado nada. Nunca nos han regalado nada. Si conseguimos las 8 horas fue porque la peleamos. La libertad porque la peleamos. Mejores derechos porque los peleamos. Y acabo. También está el 8 de marzo. ¿Sabéis que también en el sistema público de pensiones las mujeres cobran un 20% menos que los hombres? También aquí existe la diferencia de género. Y por tanto yo apelo a que las mujeres también participen. Pero digo más, el problema, y acabo, el problema, amigos y amigas, no son las actuales pensiones, aun siendo un problema. La gente que ya aquí con más de 18 años somos pensionistas, aunque también. ¿Por qué? Digo también porque estamos perdiendo poder de consumo, pero ya la pensión no nos la van a quitar, no sé si me explico. Son los que vienen detrás. Con esta brutal situación del mercado de trabajo, ¿qué hijo nuestro va a tener 40 años de cotización? ¿30 años de cotización? ¿Qué hijo nuestro va a poder cotizar con una base alta reguladora, con un salario de 450 euros? ¿O 500? El problema, amigos, es que esto es un problema de la clase trabajadora española, de toda la clase trabajadora, no solo de los pensionistas. Nosotros tenemos la obligación, igual que la tuvieron nuestros padres, de pelear por nuestros derechos. Nosotros tenemos que pelear por los derechos de los que vienen. Es más, los derechos de hoy fueron las luchas de ayer. Los derechos del mañana serán las luchas de hoy. Por tanto, apelo a que también trabajen los jóvenes, que participen en esta defensa de esta última gran batalla social que se llama el sistema público de pensiones, a toda la sociedad civil, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, a todos.
porque este es un derecho universal, no es un derecho de parte. Y ellos saben cómo enfrentar el problema, fragmentándonos, dividiéndonos, engañando. Por eso, amigos y amigas, yo llamo a la organización, a la lucha. No sé si dará tiempo a que haya gente de Pedrera mañana en la Plaza Nueva de Sevilla. No sé si es posible, pero es igual, a organizarnos y sobre todo a utilizar el coco, a pensar algo tan básico como era lo que le sucedió a Webel en el Parlamento alemán. Webel era un viejo diputado socialdemócrata del Parlamento alemán. Y entonces el hombre estaba interviniendo un día. Y cuando estaba hablando, se calla, se sienta y empieza a aplaudirle los escaños de la derecha. Y se queda el tío perplejo. Y dice, ¿en qué te equivocas, viejo Webel, si es la derecha la que te aplaude? ¿Cómo es posible que sigamos aplaudiéndole a aquellos que con su política agreden nuestros derechos y nuestros intereses? ¿Cómo es posible? Es que no hace falta ser inteligente, es simplemente, sencillamente, es ser equilibrado. Es que si a mí me dan dos patadas en el culo, escondo el culo para que no me den la tercera, no lo pongo para que me la den. Y nos engañan en todo, reducen las libertades, los derechos sociales, eso que tanto nos conquistó, costó conquistar, la jornada de trabajo, los derechos en las empresas, los convenios colectivos, todo, nos lo van quitando todo. Y sin embargo, con ese halo de miedo que generan en nuestra mente, estamos calladitos a ver qué es lo que no nos pasa, a ver si nos libramos, a ver si a mí no me toca. Ese es el fondo de la cuestión. Y nos toca, no se libra ni Dios, porque son inconmensurables, son inhumanos, le importamos un comino, cada uno de nosotros o de nosotras para ello es una oportunidad de negocio, sencillamente, sencillamente. Por eso os animo, amigos y amigas, primero a dar la batalla ideológica, a decirle a la gente en las tertulias, en los bares, en los barrios, en la empresa, donde sea, en la familia, cuando veamos a esos tertulianos tan bien puestos, tan preparados, muchos de ellos guapísimos o guapísimas, nada de esto es casualidad, diciendo que el sistema público es que no se puede soportar. Hay que buscar algo. ¿Y qué es lo que hay que buscar? Como decía Rajoy, ahorrar. Ahorrar. Hay que ser golfo, ¿eh? Hay que ser golfo. Observar, esto es más antiguo que la prostitución. Observar. Nosotros, según Carlos Marx, cuando trabajábamos o cuando trabajamos, cobramos un salario. Y ese salario es de 10. Pero la diferencia de lo que vale el producto que fabricamos o que producimos es 20. La diferencia entre 10 y 20 es lo que Carlos Marx, en su análisis del capital, habla que se llama plusvalía. Y nosotros nos lo detraen, nos han detraído toda la vida. Tú trabajas por 10 y lo que vale 40 te lo quitan. Pues ahora pretenden que lo que es un derecho universal, también saquemos dinerito, no nos tomemos el café. Es una broma, pero no es una broma, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? No nos tomemos el café para que además de la plusvalía nos roben doblemente. Es decir, también de nuestro ahorro, el que podamos ahorrar, también se lo paguemos a ellos. ¿Para qué? ¿Para un fondo de pensiones? Yo afirmo aquí que los fondos de pensiones son un fraude. Y el que lo tenga, no sé si aquí habrá alguien que lo tenga, el que lo tenga lo sabe igual que yo. Primero, para rescatarlo. Ahora han sacado un decreto, el gobierno, hace unos días, para rescatarlo en 10 años. Pero si tú lo rescatas, a poquina, te quitan el 18 o el 20% de tu dinero. Y si lo tienes de anterior, de esos de 30, 40 años, pues resulta que
te va a costar 35% rescatarlo. Es decir, lo mío mío y lo tuyo mío. Es un fraude, como fue un fraude el boom inmobiliario, como ha sido un fraude el fondo del fondo de privatización de la sanidad pública, etcétera, etcétera. Son un fraude. Y yo apelo a que no hagamos, seamos partícipes del fraude, a que no vayamos a los fondos de pensiones, a que luchemos por reconquistarle el derecho a una pensión digna que la hemos tenido como derecho después de 30, 40 o 50 años de trabajo, digno trabajo, al servicio de nuestra familia y de nuestros propios intereses. Y acabo, amigos. Todo es posible. Ya sé que las cosas están mal. Ya sé que nos venden a través de los medios de comunicación que todos somos iguales. Ya sé que venden que la política no sirve para nada. Ya sé que explican insistentemente en esa batalla ideológica que las movilizaciones, bueno, ¿para qué salir a la calle? Si total, no sirve para nada. Y eso va penetrando. Pues bien, ¿me puede decir alguien qué otro instrumento más bonito y más precioso hay en democracia que la política para cambiar las cosas? Yo en mi barrio donde vivo donde nací, había una señora que me decía siempre, era una señora muy amable, ya murió, una persona estupenda, era de derecha, pero era muy buena gente. Y me decía Antoñito, ya era yo mayor, Antoñito, tú no te metas en política. Después he visto en mi vida varias cosas, varias veces lo mismo, no te metas en política. Siempre que me han dicho no te metas en política era gente de derecha. Porque ellos sí saben hacer la política. Y ellos saben, y lo hemos visto más en los pueblos y en las ciudades, que no se queda ni uno ni una en su casa a la hora de votar. Pero establecen una especie de discurso apartándonos de la política y caemos en la trampa. Pues mirá, si no nos metemos en política, la política que harán será contra nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Yo animo a repolitizar a la sociedad civil, a hacerlo con nobleza, con dignidad, con diferencias, pero a repolitizar la sociedad civil, a recuperar la política como un instrumento precioso para cambiar las cosas, a recuperar la movilización porque sabemos que nunca se nos regaló nada y todo se hizo gracias a la movilización social. ¿Recordáis los convenios, no? Yo he firmado muchísimos convenios. ¿Recordáis los convenios, no? Si había huelga y conflicto en un convenio se alcanzaba más, si no, se alcanzaba menos. Así de sencillo. Es la relación de fuerzas lo que manda. Yo apelo a que los 9.600.000 pensionistas pensemos con sentido común. Ni un voto, ni un apoyo, ni una justificación a aquellos que en nombre de no se sabe qué sacrosanto sistema están atacando y agrediendo a nuestros derechos. Es una auténtica vergüenza ver que gente que ha trabajado 15 o 20 años y ahora no tiene derecho a nada más que una pensión no contributiva de 300 o de 400 euros. Es una vergüenza. Es una vergüenza que sepamos que nuestros hijos no van a tener derecho a una pensión digna si nosotros no nos movemos. Ya lo digo, las movilizaciones de hoy son los derechos del mañana. Por eso, amigos y amigas, en nombre de la plataforma en defensa de las pensiones del sistema público de pensiones. En nombre también de mi ideología y de mi pensamiento, del que no me puedo sustraer, como comprenderéis, ni me avergüenzo de ello. En nombre del progreso, en nombre de la ecuanimidad, de la igualdad y de la justicia social, yo os pido que no os quedéis en la calle, que no os quedéis en silencio, que repoliticemos y recuperemos la dignidad para un gobierno que trabaje para los españoles y no un gobierno que trabaje en la patria para llevarse el dinero a Suiza o Andorra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y yo no voy a añadir nada más. Que quiero darle las gracias a Antonio por este discurso tan pedagógico, tan sensato y tan cargado de cosas importantes. Ha dicho una fundamental
que es el tema de la movilización. Mañana Pedrera va a estar en Sevilla, como siempre ha estado, en todo lo que puede. Vamos a ir quienes queramos, y si alguien tiene intención, es una concentración en la Plaza Nueva, pues que llegue al ayuntamiento, que tendrá también su sitio para venir si quiere. Nosotros hemos hecho esta concentración, de la que estamos tremendamente orgullosos, en esta plaza, que sabemos que no tiene las mejores condiciones, pero la hemos hecho porque es vuestro sitio, es vuestro hogar, es un sitio que queremos ver lleno de gente. Por eso quiero también aprovechar, como ha hecho Lucía, en agradecer a la directiva que acaba de salir, porque ha hecho un trabajo importante en estos últimos años, y a la directiva nueva que entra. Y animarlos, porque esa politización que dice Antonio, estoy convencido de que no se refiere ni siquiera a militar políticamente. La politización es esto también. La politización es no creernos lo que nos cuentan siempre. La politización es no ponernos siempre en la piel del que nos está atacando, que tenemos algunas veces, y sálvese quien pueda, como ha dicho Antonio, mucha facilidad de ponernos en la piel del que nos está atacando. Y decir, bueno, pues ya lo que tenemos, tenemos bastante, vaya que nos toquen más, no podemos. Eso también es politización. Eso es importante que lo hagamos en esta plaza, en este hogar del pensionista, que tiene muchísimas cosas que decir, porque soy gente que sabéis más que nosotros. Bueno, yo ya tengo una edad que tengo que pensar también lo que digo, ¿no? Pero bueno, tenemos mucho que decir todos, y vosotros fundamentalmente. Por eso para nosotros hoy es un orgullo esta asamblea, y es un orgullo también haber contado con Antonio, que bueno, su trayectoria, su labor sindical y política, pues están a la altura de muy pocas personas, afortunadamente, y tenemos un orgullo especial por contarlo como compañero. Muchísimas gracias, y nos tenemos que seguir viendo aquí. Y ya sabéis, quien quiera venir mañana, pues ahí tiene su sitio, que lo diga, ¿vale? Venga.